Viernes 5 de abril de 2024. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14. En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dijo, «Me voy a pescar». Ellos contestaron, «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dijo, «Muchachos, ¿tenéis pescado?». Ellos contestaron, «No». Él les dijo, «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dijo, «Traed de los peces que acabáis de coger». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dijo, «Vamos, almorzad». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos en esta bella octava de Pascua, y sabemos que durante esta semana estamos prolongando el domingo de la resurrección. Por eso los evangelios de toda esta semana han sido los episodios de las apariciones del resucitado. Y hoy vamos a meditar tres mensajes. Primero, recupera el primer amor. Segundo, el que ama reconoce a Jesús. Tercero, estaba desnudo. Vamos con el primer punto. Recupera el primer amor. Y aquí tenemos un personaje, Simón Pedro. Y es que en este evangelio, Pedro se encuentra en una situación muy parecida a la que se encontraba el día en el que Jesús le llamó. Está de nuevo en el mar de Tiberíades pescando. Y como en aquel entonces cuando el Señor le miró a los ojos y le dijo, «Ven y sígueme, que te haré pescador de hombres», en esta ocasión también Pedro no logra pescar nada. Pero nos cuenta el Evangelio que estaba de noche. Estaba de noche porque cuando estamos en Cristo todo es oscuridad. Cuando hemos pecado, como Pedro había pecado negándolo tres veces, entonces todo es penumbra, todo es soledad, todo es tristeza. Y sin embargo el Evangelio nos dice que empezó a amanecer. Y cuando empezó a amanecer, aparece Cristo. Es que Cristo es el alba de la alegría. Cristo es la luz que ilumina nuestra tristeza. Cristo es el rayo refulgente que ilumina nuestra oscuridad. ¿Y qué sucede cuando aparece nuestro Señor? Una segunda pesca milagrosa. Como la primera, Jesús interviene en un milagro que le recordará a Pedro la necesidad de reencontrarse con su primer amor, la necesidad de volver a sus orígenes, la necesidad de volver a arder por Cristo como antes lo hizo, la necesidad de volver a ser un pescador de hombres. Es como si el Señor hubiese planeado todo para que Pedro recordara aquello, para que Pedro recuperara su primer amor. Después, en la playa, no lo leemos hoy en el Evangelio, pero el Evangelio inmediatamente siguiente nos contará que el Señor le preguntará a Pedro, «¿Me amas más que estos?». Luego le preguntará, «¿Me amas?». Y finalmente le preguntará, «¿Me quieres?». Ven, todo conduce a recuperar ese primer amor. Todo conduce a que Pedro recupere esa llama inicial, ese fuego primero que había dejado extinguir en la oscuridad del pecado. El Señor también nos llama a nosotros hoy a recuperar ese primer amor. Puede que hoy nosotros seamos esos Pedros a los que el Señor está llamando a recuperar ese primer amor,
a los que el Señor está llamando a recordar aquellos primeros momentos en que le conocimos, aquellos primeros momentos en el que Cristo conquistó nuestro corazón, aquella primera mirada que hizo que le dijésemos, sí, quiero servirte, sí, quiero seguirte. Y puede que hoy te encuentres en oscuridad y necesites ver en el horizonte cómo la luz comienza a brillar, cómo es Cristo el que te empieza a llamar, cómo es Él el que definitivamente puede hacer que arda de nuevo ese corazón. Primero entonces, recuperar el primer amor. Segundo, el que ama reconoce a Jesús. Qué bello detalle nos cuenta el Evangelio al decirnos que fue el discípulo que Jesús amaba el que reconoció al Señor. Este es Juan. Podemos decir que Juan es el discípulo amado, pero que Juan también es el discípulo amante. Porque cuando uno es amado por Dios, el corazón naturalmente, como respuesta a ese amor, también ama. Recordemos lo que dice este mismo apóstol en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 19. Él nos amó primero. Cristo nos amó primero y nuestro amor no es más que una respuesta a ese amor. Pero cuando uno está enamorado de Jesús, entonces reconoce a Jesús allí donde está. Por eso es el discípulo amado el que dice, es el Señor. Y así, cuando amas a Jesús y te dejas amar por Él, encuentras al Señor incluso allí donde el ojo común no lo ve. En los hermanos pobres puedes decir, es el Señor. En aquellos acontecimientos difíciles de la vida, tú sabes que es el Señor escribiendo historia de salvación. Incluso en esa dificultad, en ese altercado que tuviste, en ese momento difícil del día, tú puedes decir, es el Señor. Es el Señor el que me está enseñando. Es el Señor el que me conduce. Es el Señor el que me instruye. Cuando yo amo a Jesús, sé que misteriosamente el Señor se me está apareciendo en todos los acontecimientos y en todos los momentos. Pero por supuesto, cuando vamos a la Eucaristía, cuando leemos la palabra, cuando oramos, podemos gritar con fuerza, es el Señor. ¿Qué hizo Simón Pedro? Escuchó a Juan decir que era el Señor y rápidamente se lanzó hacia él. Tal vez nosotros no seamos como Juan. Tal vez no amamos a Jesús y no nos dejamos amar por Él como Juan lo hizo. Pero de pronto sí somos como Pedro, pecadores que se arrepienten, pecadores que quieren amar más, pecadores que se acercan a aquellas personas que aman a Jesús y se dejan conducir por ellas. Eso fue lo que hizo Pedro. Qué bonito que en el Evangelio de la Resurrección, Juan llegó primero al sepulcro, pero esperó a Pedro para que fuera Pedro la autoridad el que entrara. Y sin embargo, hoy es Juan el que conduce a Pedro. Hoy es Juan el que le señala a Pedro el camino hacia Jesús. Pedro no lo reconoció, pero Juan sí lo reconoció. Muchas veces nosotros, repito, debemos estar cerca de esas personas que aman a Jesús y dejarnos conducir por aquellos que vemos que aman a Jesús de verdad y se han dejado amar por Él. Y cuando Pedro escuchó, es el Señor, entonces se lanzó hacia Él. Te pregunto, ¿estás cerca de personas que aman a Jesús? ¿Te dejas conducir por esas personas? No necesariamente en una dirección espiritual o en un acompañamiento, aunque sería ideal, pero el ejemplo de ellos, sus palabras, su amistad, buscamos estar cerca de la gente que nos señala a Jesús, de la gente que nos muestra hacia dónde debemos conducirnos, o las personas que nos rodean, por el contrario, nos alejan de Jesús, nos velan el rostro de Cristo, nos mantienen en la oscuridad del pecado. Tercero, estaba desnudo. Nos dice el Evangelio que Pedro, en el momento en que Juan le dice que es el Señor, se encontraba desnudo. ¿Y por qué se encontraba desnudo Pedro? Porque además estaba sin el traje de la gracia. Recordemos que Pedro había negado tres veces a Jesús. Había perdido el traje más bello que nos puede engalanar para encontrarnos con Jesús, el traje de la gracia de Dios. Recordemos la famosa parábola del banquete en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 22, versículo 12, cuando quien invita al banquete, el señor del banquete, encuentra a una persona en la fiesta que no tiene el traje de boda. Y así le dice, amigo, ¿cómo has entrado aquí si no traes traje de boda? Ese traje es la gracia. Pedro estaba desnudo, como está quien no tiene la gracia. Pero cuando ve a Cristo, entonces se pone la ropa. Cuando ve a Cristo, entonces inmediatamente se viste. Mientras estaba desnudo, no lo pudo reconocer. Pero cuando reconoció a Cristo, se vistió. ¿Y qué hizo Pedro? Corrió donde Jesús, se echó al agua rápidamente
para ir donde el único que le podía perdonar, donde el único que le podía revestir de nuevo de la gracia. Tú y yo podemos estar desnudos también en este momento. Si estamos en pecado, estamos desnudos. No existe peor desnudez, aunque estemos vestidos con las más caras ropas, con las más bellas joyas, seguimos desnudos ante Cristo. Porque el más grande y bello traje que puede revestir una persona no tiene una marca comercial. El más grande y bello traje es el traje de la gracia. Tú y yo, ¿estamos confesados? ¿Tenemos la gracia o estamos desnudos en la oscuridad del pecado? Oremos. Amado Señor, hoy te suplico la gracia de recuperar el primer amor. Te suplico la gracia de volverte a amar con el ardor que te amaba al principio. Sabes que con el tiempo ese ardor se ha ido apagando. Algunos tal vez lo llaman madurar en la fe, pero si somos honestos, en muchas ocasiones esa supuesta madurez no es otra cosa que un enfriamiento en el amor. Quiero amarte, amarte con intensidad para poder reconocerte. Porque solo el enamorado sabe reconocer a su amado. Como Juan, quiero amarte, amarte profundamente, para saber encontrarte allí donde estás, en el hermano necesitado, en la comunidad, en las Escrituras, pero sobre todo en la Eucaristía. Finalmente, Señor, te suplico que me cuides, cuides mi alma, para que siempre tenga el traje de la gracia, para que nunca esté desnudo ante ti, para que nunca esté manchada mi alma, sino al contrario, que tenga el traje que me pides para poder entrar al banquete del Padre Celestial. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, recupera el primer amor. Segundo, el que ama reconoce a Jesús. Tercero, estaba desnudo. Compromiso. Vamos a confesarnos para recuperar el traje de la gracia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.